Soy una persona a priori bastante escéptica en cuanto a lo que libros de autoayuda se refiere, pero yendo a terapia, mi psiquiatra me recomendó un libro y he de admitir que ese libro ha cambiado mi forma de verme a mí misma y de ver las cosas en particular. Es un libro que es uno de los bestsellers de autoayuda, porque normalmente pienso que los libros de autoayuda suelen ser bastante densos y muy cansinos, y por eso soy bastante escéptica al respecto. Pero este libro, he de decir que no sé si ha salvado mi vida, pero ha cambiado mi perspectiva de ver el mundo. Y esa es Tus zonas erróneas, de Wayne W. Dyer. Probablemente es el libro más vendido de autoayuda del mundo. Lo que más me gusta de esta lectura es que está dividido en pequeñas charlas. Es decir, esto es como si cogieran un cúmulo de charlas motivadoras, y no tanto, más esclarecedoras que motivadoras, y las juntaran, las transcribieran y las juntaran en un libro. ¿Qué es lo que me gusta de ella? Que además son ejemplos muy llanos, muy, que notas que es como si estuviera la persona que está dándote la charla o con la que estás teniendo la conversación. Es como una conversación de tú a tú y está haciendo pequeñas bromas y demás. Es muy, muy ligero. Además, no es un libro que te tengas que leer del tirón necesariamente. Te puedes sentar tranquilamente o leer los episodios que consideres que son más adecuados a lo que te apetece en ese momento o aleatoriamente. Todos son bastante útiles, he de decir. Son 12. Aparte de la introducción, que es muy interesante leerla, por otro lado. No soy de leerme las introducciones de los libros. Directamente voy al hilo. A no ser que sea un epílogo, o sea, me refiero a un prólogo, voy directamente al primer capítulo. Pero en este caso me leí la introducción. Son 12 pequeñas charlas. Y de verdad que se hacen súper amenas. De verdad, he tenido entre mis manos algunos otros libros de autoayuda y me parecen rimbombantes y de esto que dices, Dios, para. Pero este concretamente no. Este libro es increíble. Creo que es una lectura bastante sana para todo el mundo porque tenemos una concepción prefabricada que nos meten en la cabeza y está bien de vez en cuando deshacerse de ella y darte cuenta de que igual las cosas no son como esperábamos. Y creo que este libro es el adecuado. Este libro me enseñó a quererme a mí misma un poquito más, lo cual es un logro, que una lectura lo haya conseguido y no horas de terapia. Segundo, a que hacemos los problemas de los demás nuestros y que nos tienden a afectar por eso mismo. Si alguien está cabreado, terminamos cabreados nosotros y no tiene el más mínimo sentido el motivo por el que esté cabreado, él, debería saberlo él y no yo, y no me estoy contagiando. Y es algo que me ha enseñado a ir mucho más relajada y más tranquila. Debería caer en vuestras manos y deberíais darle una oportunidad porque creo que os va a desmitificar muchas cosas que os han enseñado y que es necesario que os las quitéis como lastre y sentiréis un peso menos en la espalda. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo, un besito enorme y sed buenos. Acabas de ver un vídeo de Pink Hammenberg. Ha llegado el momento de suscribirse, comentar y darle al like si te ha gustado. ¡Nos vemos!